Saludos amigos de TecnoWiki. El día de hoy tengo acá un problemita con estos auriculares de la marca Skullcandy. En este caso son unos Skullcandy Indie ANC Fuel. Y les voy a mostrar cómo solucionar un pequeño problema que hay con el apareamiento de las unidades. Bien, para que funcionen en conjunto. Como pueden ver, por ejemplo, aquí me aparecen distintas. Me aparecen como si fuesen dos unidades distintas o dos Bluetooth diferentes, el izquierdo y el derecho. Y como pueden ver, ambas se quedan buscando. Esto lo podemos solucionar de una manera muy fácil en este tipo de auriculares. Me imagino que también con los Indie, que no son ANC, también funciona de igual manera. Voy a estarlo pronto haciendo más videos de este tipo, ya que estoy trabajando con muchas unidades de estas últimamente. Un punto importante es que si tienes vinculada a tu teléfono cualquiera de estas, tienes que entrar acá y desvincularla de tu Bluetooth para que te pueda funcionar. Entras y desvinculas. Y si tienes una conectada, por ejemplo, pues lo mismo. Entras y desvinculas para que tu proceso pueda funcionar. Si no, no te va a funcionar. Vamos a ello. Cuando lo tenemos así, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a dejar presionado acá 6 segundos para que se apaguen. 6 segundos, ¿eh? Dejamos presionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí se apagaron. Cuando presentan rojo los dos, se apagaron. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a presionarlas ambas, así como las tenemos. Vamos a actualizar acá para que vean. Actualizamos. Se desaparecieron de acá del listado. Muy bien. Entonces vamos a presionarlo ambos por 15 segundos. Cuando las luces de los dos se queden pegadas en color azul, vamos a dar dos toques, 1 y 2. Y luego los dejamos para que ellas hagan su trabajo. Ok, 15 segundos presionados. A los 15 segundos la luz azul se va a quedar fija. Y luego vamos a dar dos toques. Así que hazlo conmigo. Vamos a ver. Vamos a presionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se quedaron fijas las luces dos veces entonces, 1 y 2. En este punto las luces se tornan de color morado. Ya los puedes soltar si quieres, pero miren qué sucede. En este punto se están reiniciando y se van a empezar a comunicar. Luego van otra vez a colocarse las luces de color morado. Ok, y luego de esto van a apagar y a encender otra vez y a negociar hasta el punto en que solo la izquierda se queda encendiendo y apagando, ya que la izquierda es la principal. En este punto vamos a actualizar la lista de dispositivos disponibles. Y como puedes ver, nos aparece solamente una unidad, que es la izquierda, que es la principal. Vamos a darle a conectar. Vamos a darle a vincular. Y aquí ya se conectaron ambas, como puede ver, completamente sincronizada.